Bienvenidos a Todos Hablan de NBA. Hoy tenemos un invitado estrella, tal vez el invitado más esperado de este ciclo, que es Facundo Martín Daniel Cristian Campazzo. Bienvenido, Facundo, gracias por venir. Tres nombres más me pusiste. ¿Tenés segundo nombre? No. ¿Cuál te gustaría ser que sea tu segundo nombre? Facundo Darío. Darío, FDC. ¿Cuál fue tu momento de llegada, bienvenida a la NBA? ¿En qué momento sentiste, bueno, listo, acá estoy jugando contra los mejores, este universo es diferente a todo lo que había vivido? Me pasó, ponerle que 7-8 meses de pasada la temporada, ya en los playoffs. ¿En los playoffs? Sí, porque como no había gente al principio, no sentía realmente que, bueno, esto es NBA. Pero cuando empezó a haber gente, y empezaba a ver gente ahí a pie de pista, en las primeras filas, y cuando estaban los primeros raperitos amigos de los estrellas, que te trataban no muy bien. ¿Qué te decían? Y cuando íbamos a Atlanta, había ahí un par de raperos que le decían a Trae Young, atacalo ese que no te puede defender. ¿Y qué hacía Trae Young ante esa situación? Me atacaba y me anotaba. Y yo lo único que pensaba era, bueno, no te caigas. Lo único que tenés que hacer es no caerte. De última puntilla del tiro, a último momento, disimula un poco. Y si la meten, a la siguiente jugada van y te atacan de la misma manera. Entonces pasó. Se abren todos. Te dejan solo en una isla, ahí solo, sin ayudas. Y fueron dos o tres jugadas consecutivas que me dije, bueno, bienvenido a la NBA. Y esa situación en la que no había gente, pero a la vez los bancos de suplente gritaban todo el tiempo buscando, o sea, desconcentrar al... ¿Cómo lo llevabas? Eso es otro bienvenido a la NBA, porque tirabas del córner ese y estaba el equipo rival ahí, donde está el banco de suplente, y era... Te decían de todo. Pero cuando la metías... Miradita. Te daba vuelta y miraba. Medio cancherito. Canchera. ¿Con quién pegaste onda, no sé, de los compañeros que tenías, con cuál te llevabas mejor? Apenas llegué, con más los internacionales. Claro. Con Chanchar, con Jokic y para de contar. ¿Te tenían? Sí. Porque recordemos la historia de que Jokic no sabía que Argentina había llegado a la final de ese mundial, ¿te acordás? De China 2019. Y habían jugado cuarto de final. Y ellos habían jugado cuarto de final, increíble. Desinterés total por el universo frío. Bueno, de hecho, el primer día que llego ahí en Denver, en los entrenamientos, me dice, ¿viste todo lo que aprendiste de básquet FIBA? Sí. Bueno, olvídatelo todo porque acá no te sirve de nada. Durísimo. Un poco también bienvenido a la NBA. Bueno, esos dos. Con esos dos al principio era lo que más me llevaba, porque un poco, al ser internacional, hacer un poquito de grupo. De hecho, Jokic en diciembre me invita a lo que es San Nikola, que es un santo que se festeja en Serbia. Y yo pensé que era una cena normal. Y es como Navidad, ¿viste? Es todo una mesa de comida, dulce. ¿En su casa? Sí, sí, sí. En su penthouse de no sé dónde. ¿Y ellos hablaban en serbio o en inglés? ¿Entre ellos? Sí. En serbio. O sea, ¿no casabas una? Nada. Éramos visitante ahí. ¿Y había más gente o solamente ustedes? Estaba la familia de Jokic con los dos hermanos, sus respectivas familias, su esposa y nada más. Éramos 10, 12 por ahí. Jokic. ¿Cómo era fuera de la cancha? Dentro de la cancha ya está todo visto. ¿Cómo era él? ¿Cómo era tu vínculo con él? Muy bueno, muy bueno. Me pareció una persona a mí súper cercana en el día a día. Muy sencilla, que no le daba bola a nada. A nada de que no... De todo esto, menos que menos. De la pincha. Cero. Ahora se ve un poquito más que, bueno, en las finales y eso, va de traje. Pero no le interesa. Parece que vende un personaje, viste, de que realmente no le interesa nada, pero es la verdad. Está leyendo un libro en previo a cada partido, tiene un libro y se lo termina en una semana, hace fisio y mientras lo tratan, está leyendo un libro. O si no, se pone en YouTube, carrera de caballo, y hay veces que está sin hacer nada en el vestuario y previo al partido se pone de carrera de caballo. Así que, no, y a mí me trató de primera, del primer día. Me ayudó en lo que necesitaba, me invitó a su casa, me presentó a su familia. Súper cercano, también haciendo broma en el día a día. ¿Play? ¿Metía? Metíamos 2 contra 2, yo y un preparador físico contra Chanchar y Jokic. Y más o menos. ¿Él más o menos? Sí, era el mejorcito de Chanchar. ¿Y algún exceso gastronómico o se rajataba la dieta? Porque pareciera que algún permitidito se... No, sí. Come bien. Pero no se va a la banquina. No. Pareciera, pero es bastante profesional dentro de todo. Va al gimnasio, después de cada partido, termina, juega 35, triple, doble, la rompió
se saca la ropa del partido, se pone la ropa de entrenamiento y se sube al gimnasio. Qué bueno. Todos los días. Me sorprendió porque... No, eso no lo hacían todos. Pero el chabón siempre en el gimnasio, siempre, siempre, matándose, haciendo mucho. Y también lo que me sorprendió es que sabía todas las jugadas, en los playoffs, por ejemplo, todas las jugadas se las sabía del equipo rival. Entonces sabía lo que iba a pasar en todo momento. Mirá, un estudioso. Sí. Le daban el book de jugada del rival, las tendencias de cada jugador. Y había veces que, por ejemplo, había alguien desconcentrado y le decía, hermano, hace una semana estamos viendo esto, no te puedes acordar un simple detalle. Y lo vi muy ganador, que sumaba mucho para el equipo y la verdad me sorprendió eso porque no lo conocía. Así como hacía, como generaba vínculos positivos, había situaciones que decía, este no me banca, este no me fuma mucho. Y yo pienso que... Capaz que sin dar nombre propio. No, pero creo que un poco la rivalidad en la misma posición existe. No tanto con los titulares, sino con la segunda y la tercera unidad. Si bien no, uno no busca llevarse mal, pero creo que hay un poco de tensión en el día a día. No es la misma relación que tiene un base suplente con los aleros. Claro. Que un base suplente con un base de la tercera unidad. Pero no, me llevaba bien con todo, pero sí notaba quizá un poco el clima ahí a la hora de entrenar, era más, se raspaba un poquito más. ¿Y obsecuencia también? Por ejemplo, cuando vos sos chico, vos ves que hay un compañerito que le va a chupar a media de entrenador y decís, este es... ¿Y eso pasa también a esa escala? Con detalles quizás, no tan así a la vista. O quizás, no sé, yo lo veo desde afuera sí, y quizás sí. No sea así en su cabeza, pero en mi cabeza... Quizá en algunos detallitos sí había. ¿Cómo era un día en Denver? Me levantaba, me tomaba un café con mi familia. Y una cafetera de elite, no olvidemos. Una cafetera, y me gusta invertir bien en cafeteras. No, una cafetera que yo nunca había visto una cafetera así en mi vida. Tenía era de especialidad, pero dentro de una casa. Tampoco de tanto. Era semiautomática. Era semiautomática, así que tenía que moler vos el café todo. Sí. Meter vos también el coso. No tengo mucha idea de café tampoco, pero me gusta invertir ahí en el café. Y cafecito a la mañana, me iba a entrenar de 10 a 2 de la tarde. Y ¿Qué hacían ahí? Porque encima con tantos partidos, el entrenamiento no puede ser muy sofisticado. Cuando jugás, no haces mucho. Haces un poquito de cada cosa y te vas a tu casa. Más kinesiología y esas cosas, o pesa en el gimnasio. Y cuando no jugás, está todo el día ahí. De entrenar, fundamento individual, tiro, videos, entrenamiento 3 contra 3 contra los asistentes. Así que me tocó las dos cosas, las dos versiones. Volví a mi casa, almorzaba ahí en el club o en mi casa, da igual. Firma de tarjetitas. Firma 5.000 tarjetitas chiquititas de Panini. Y nada, me pasaba todo el día ahí en casa tranquilo. Terminé y en los viajes lo mismo, no. Cuando no se podía salir, estaba todo en la habitación. Tenía algunas ciudades en las que digo, bueno, acá voy a salir a caminar, porque me gustaba. Nueva York era una que llegaba al hotel y empezaba a caminar sin rumbo, a buscar algún restaurante, alguna cafetería y me quedaba ahí. Miami era otra que me gustaba y aparte tengo familia, pero generalmente pasaba dentro de la... ¿Los Ángeles? En el hotel donde estábamos, que era pegado a la cancha, esa zona no es la mejor. No había momentos en realidad durante la temporada donde decís, bueno, tengo que ganarme el lugar acá. En los lugares donde podías demostrar para ganarte tus minutos eran las oportunidades de partido. Y muchas veces estabas medio atado de manos porque no jugabas, entonces no tenías la oportunidad de mostrar que podés jugar o de ganarte los minutos. Y en los entrenamientos es muy individual. Nosotros en Denver, los entrenamientos en equipo eran al principio, que era el training camp, 10 días, y durante el año eran muy pocos los entrenamientos de 5 contra 5, que vos decís, bueno, acá puedo mostrar un poquito en el juego, en un partidito. Eran contados con los dedos de una mano en 88 partidos de fase regular. Muy pocos. Y quizá en un entrenamiento que yo me imaginaba, no sé, que tenés un ejercicio de tiro y las metas todas. Y digo, wow, bueno, la está metiendo, che, al coach, la está metiendo, está con confianza, no sé qué. Yo me dejaba llevar por eso, pero... Tenías que esperar, ser paciente, la oportunidad, en algún partido que esté roto. Eso te iba a preguntar. Un partido más 20, vos entrabas, ya de por sí, un partido quebrado, o menos 20. ¿Influía lo que vos jugabas en esos 4 o 5 minutos para la consideración o...? No lo tengo muy claro, pero yo quiero creer que sí, que muchas veces se ven las ganas con las que la predisposición con el lenguaje corporal, cuál es para que cuando vos entres en la cancha.
Si bien no es el mejor momento para jugar, porque el partido está quebrado, porque ahí los cinco que están quieren hacer cosas, no se destaca el trabajo en equipo, es más individual y bueno, el que la tira y listo. En Denver se intentaba que en la tercera unidad, cuando falten 3 o 4 minutos, se juegue algo. Pero la realidad es que cada uno ahí quiere también mostrarse, ¿no? Entonces se hacía mucho más difícil poder demostrar. Pero era esperar la oportunidad. Había que ser paciente. Quizá un partido se desgarraba alguno le tocaban descansar y te tocaba jugar de un día para el otro 20 minutos. Y esa es una oportunidad que tenés que aprovechar. Tema outfits. ¿Ibas vestido de alguna manera particular a los partidos importantes? ¿Le dabas bola a ese tema? ¿Tus compañeros le daban bola a ese tema? Sí. Creo que el 90% de la NBA espera el día de partido para vestirse bien y... ¿Sí? Sí. Bueno. ¿A ese nivel? Yo creo que sí. A los que les gusta el vestirse, les encanta esperar ese momento y en los partidos importantes más todavía. Por ejemplo, hay partidos que la gente va bien empilchada porque se juega en el Madison, con un clásico y se viste bien. O en Miami, van con camisa, porque quizás es invierno en Boston, pero va a Miami, hace calor y se llevan la camisita de... Y es un tramito, es entrar al estadio y que alguien te saque una foto ahí. 3 segundos de que está el chabón ahí arrodillado, pasás con la cara de póker y tu mejor perfil. Al principio, bueno, cuando iba con mi primer año ahí, era hablarlo con Consu, a mi mujer, y decir, bueno, ayúdame, porque no tengo tampoco un buen estilo o que me guste, no sé vestirme, combinar colores y esas cosas. Entonces ya llegó un punto en que cualquier outfit que me ponía era sacar una foto al espejo y mandársela a Consu y decir, pulgar arriba, pulgar abajo. A veces me decían, no, cámbiate. Pero bueno, hay jugadores también que se... Tienen estilistas propios. ¿En serio? Sí. Pero ¿no te parecía...? No vamos a dar nombre, pero no, a uno llegando medio vestido, si este es un fantasma. Y quizás desde el punto de vista nuestro, que no estamos acostumbrados a ver eso en el día a día, decir, mirá, qué raro. Nosotros teníamos a Will Barton que iba de, claro, de saco. Claro, pensaba en él. Iba de saco y pantalón de vestir, pero en vez de abajo una camisa y en cuero. Sí, inolvidable. Y vos imagínate, yo voy así. No. Ibas a ser castigado, bueno, no iba a pasar de largo. Pero a él le quedaba mal. Lo llevaba bien. Pero no la mayoría. Yo tenía algunos en el equipo, como Jeff Green, que tenía su propio estilista y bueno, le decía cómo vestirse y hay trabajo para eso también. Entonces le sacaba una foto y el estilista la ponía en su cuenta de Instagram y bueno, todos lucraban. ¿Peluquero también permanente? No, ahora estoy más con el peluquero, más que contar en el... Pero, por ejemplo, ¿los equipos viajaban con peluquero, así, o...? Nosotros, no, cada uno quizás tenía en cada ciudad tenía su... Su coafer personal. Claro. Por ejemplo, Michael Porter Jr. sabía que se cortaba el pelo cada una semana. Y nosotros en el vestuario de Denver teníamos como una mini peluquería, que era la silla de peluquero, el espejito y todo, pero vino una vez nomás, ¿no? Yo me acuerdo el previo a los playoffs con Portland, que te habían dado un libro directamente de jugadas de ellos y todos los movimientos. ¿Entendías todo eso? Al principio me costaba porque eran todos números encima, los porcentajes, y después lo fui entendiendo más porque fui preguntando, porque después a nosotros en los playoffs, previo a cada partido, a cada llave, el entrenador Malón nos tomaba examen. Entonces me decía, a ver Facu, háblame de Damian Lillard. ¿Adelante todos? Sí. Uf. No sabés, yo en mi casa, viste, cuando estoy en el colegio por repetición, va a la derecha. El 10% de sus tiros vienen de 3 puntos. Así estaba, le decía con su ayudarme porque encima mi inglés no es ni mi primera, ni mi segunda, ni mi tercera idioma. Encima delante de todo. Sí, me ponía mal, me estresaba. Y bueno, te hacían a todo. ¿A quién iba a defender yo? No me preguntaban de Draymond Green. Me preguntaban de los que iba a defender yo. Entonces, bueno, me estudiaba los que iba a defender yo y después cuando me preguntaban, decía. Rivales, ¿cómo hacías primero cuando alguien se encendía y vos lo estabas defendiendo con el enorme talento que hay ahí, sabiendo que por más esfuerzo que haga en un momento no vas a poder? Sobre todo cuando te tocaba una estrella. Y me tocó con Lillard. Al principio lo empecé defendiendo yo, después lo terminé defendiendo Austin Rivers. ¿En playoff? Sí. Sí, me acuerdo que cuando erra, tira así. Bueno, fue el partido que mete 50 y pico de puntos. Cuando no podés, ya no podés una jugada. Te anotan la segunda, te anotan la tercera. Te cambian la marca. Te cambian. O al banco, directo. O al banco. Doloroso. Sí.
Pero es medio, por un momento es frustrante porque empezás el partido sabiendo que estás menos 30, porque sabes que va a meter 30 puntos. Sí. Entonces, bueno, intentaba competir de donde quería que me anote. Si Damian Lillard se ganaba la confianza en los tiros 3 puntos, bueno, que vaya para adentro. Pasa que, bueno, parece romántico y sencillo decir que vaya para adentro, total, él no va a tirar 3 puntos. Y al final terminaba metiendo 4 triples, 5 triples, tirando 12. Pero bueno, hay veces que te frustra. Esos jugadores generalmente se los defiende no tanto con una sola persona, sino más en equipo y se requiere una atención especial. ¿Y alguna situación en la que dijiste, este me está bailando, no sé qué más hacer? Está la histórica de Curry que te tira, he can guard me. La de Curry, de hecho, el triple número 4000 creo que hace, que justo, no sé qué número era, no me acuerdo. Creo. Ah, es verdad, es ese día. Me lo mete a mí. Me lo mete a mí y bueno, está la fotito ahí que estoy así. Ni siquiera le llegué a puntear el tiro. Y ya había salido de la mano y ya se había dado vuelta para festejar. Durísimo. ¿No había trastoc? No tanto con Curry, con Lillard. De hecho, Lillard me pregunta, ¿dónde sos vos? Sí, me acuerdo. ¿Hay una foto? Sí. ¿Te siguió en Instagram? Me sigue en Instagram. Creo que me sigue. Vamos a decir, ahora me dejó de seguir. Como estaba en Madrid o en Peñarol, tenía ídolo a Derrick Rose. Cuando lo vi por primera vez, dije, wow, me impactó porque realmente veía todos los videos de él. Y bueno, empezamos a jugar y lo empecé a defender duro. Medio que me anotó las 3 veces que lo intenté defender, me anotó las 3. Y me empezó a hablar, me empezó a bardear. Y digo, bueno, pará, le digo, sos como mi ídolo, le digo. Soy muy fan tuyo. Y se mira, viste, medio desconcertado, no se la esperaba, viste. Porque generalmente uno te habla mal, te bardea o le responde. Me dice, ok. Y siguió la jugada y no me dijo más nada. Ariza, ¿te acordás de Ariza? Sí, pero yo me fui de Boca. Sí. Y bueno, es inevitable también. Y él lo único que entendió fue el insulto. A la otra jugada me dice, a mí nadie me llama así. Le digo, perdona. ¿Qué perdona? No sé. Generalmente, viste, en el medio del partido vos decís, te va de Boca y pedí perdón y está todo ahí. Pero esta vez no. De hecho, terminó el partido y medio, pensé que me venía a buscar el vestuario y todo. Me fue a buscar el vestuario. Ahí va. Me fue a buscar el vestuario, pero Jeff Green me defendió. Me dijo, ya está, se fue Facu. Yo estaba escondido ahí en el vestuario, atrás de las toallas. Y después no me saludaba más. En los partidos que me enfrenté a él, cuando terminaba... Nada. Nada, cero. A ver si nos sigue todavía el Lillard time. Vamos a ver si nos sigue Damian Lillard. ¿Seguidos? Sí, para, sí. No es un dato menor que sigue 2.576 personas. Sigue a muchos, digamos. ¡No! Es un antes y un después en mi carrera. Durísimo. Estuvo bien, mitador. Lo voy a dejar de seguir. ¿Lo puedo dejar de seguir en vivo? Lillard, te dejé de seguir. ¿Sabes? Tema jugadas virales. Vos, en tu cabeza, vas proyectando y decís, bueno, acá tengo que tirar un chichecito porque es un momento que te voy a aprovechar. O sale. Sale y punto. Sale. Quizá a veces lo pensaba un poco en mi parte de la NBA porque vendía más, quizás, ¿no? Sí. Pero me gustaba hacerlo cuando ya entraba en confianza en el juego. Cuando ya entraba en confianza en el partido, ya ahí me sentía cómodo con tirar algún triplete. Claro. No si tiraba un chiche al principio, sino después un recupero y algún triplecito. Claro, pues si la entraba al principio, la tiraba a la tribuna, iba al banco. Igual a la vez no tiene tanto que ver, por lo menos por lo que se aprecia en tu juego, del momento del partido, porque has tirado firulete en momento de partido delicadísimos. Y lo tomo más como un recurso a veces. Si bien quizás soy más bajo que la media de altura del jugador promedio, entonces muchas veces me defienden con las piernas abiertas, no sé qué, y aprovecho como un recurso. Después es más arriesgado, pero me parece más arriesgado tirársela por arriba y que me la robe. ¿Esa es la asistencia que más confianza te tenés para hacer, la del pase de pique entre piernas? Y sí, porque los pivots te vienen agresivos con las dos piernas abiertas, intentando ocupar espacio, y creo que por la única forma, o salvo por los costados, es la vía más rápida. Es arriesgada, me ha pasado que no ha entrado, pero me parece que es efectiva entre todas. Vamos a ver tu top 3 de asistencia, Facundo. A ver, ¿empiezo? Sí. Bueno, sabía cuando me la pasa Jokic, sabía que él a veces hacía falso pick y se iba para adentro. Bien. Entonces vi el lenguaje un poco corporal de que empezó a correr para adelante y bueno, se intenté tirar al espacio. Este en el momento no me di cuenta que pasó tan cerca de la cara de Kuzma.
El querido Nagy. Sick. Yo solamente vi un color azul en la esquina y la tiré ahí. Pero no, en la cámara lenta sé que pasó al lado. Pero no era la intención. Un poquito de suerte también. Sí, sí. Que juega es un factor. Sí, obvio, obvio, obvio. Y acá lo fui a atacar a... lo fui a atacar a Simmons y medio de costado lo miro a Grant que me viene a tapar. Entonces, sí, ahí también un poquito de suerte porque jugué con, contaba con que se quedara en la esquina. Viste que al principio da un par de pasos para allá, se estaba yendo, pero se queda después. Pero vi que me, cuando hice los pasos, vi que me venía a tapar y dije, bueno, ojalá que esté ahí mi amigo. Y si no, sí, bueno. Y si no, directo al banco sin pedir el cambio. La pregunta es, la primera es cómo comenzó la relación de amistad entre ustedes. ¿Tienen algún momento donde digan, nos llevamos bien y a partir de acá? Puede romper la amistad estas preguntas. A ver, y porque no estás a la altura, capaz. Y quizás no me acuerdo, pero yo tengo el primer contacto con Germán en el Mundial 2014. Correcto. En España. Correcto. Pero no empezó la relación ahí. Y pero ahí se empieza ahí a dar más frecuentemente. Eras un pesadito que quería una entrevista. Sí, la verdad que sí. Ese era mi lugar, después pasó a ser jefe de prensa de la Confederación y ahí ya ahí, el vínculo ahí, crece. Ahí a mí me gusta, siempre me llevé bien con más, me llevé bien con los, mis compañeros y todo, pero siempre me gustó juntarme con lo que... El resto del staff. El resto del staff es como en la selección el lugar donde más cómodo estás. Sí, preparador físico, utilero, jefe de prensa. Kinesiólogo. Asistente. Sí, es ahí donde me disfruto mucho también. Primera asistencia, anécdota en realidad no sé, porque nosotros lo que también nos vinculaba era que los procesos se vivía muy fuerte el tema de triunfo y derrota y eso también une mucho, genera vínculos. Sí. Y aparte bueno, Germán era un poco el psicólogo nuestro. Él le gustaba, nos preguntaba y a veces nos demandaba, che, no jugaste bien hoy, tenés que hacer esto mejor. Ya, a veces nos tiraba el momento que estábamos calientes, ¿viste? Y nos tiraba la sinceridad ahí al momento. Pero siempre estuvo ahí como escuchándonos, nuestros problemas, los personal. Cuando había una peleadita en un entrenamiento con otro, con un compañero, él como que arreglaba también la situación. Gracias. Siempre fue... Y después me acordé de una. Yo voy a Murcia, que es un destino en donde Facundo juega cedido por Real Madrid durante 2 años. Te hice dormir en el sillón. Claro, se da una circunstancia en donde él estaba arrancando a salir con su actual esposa Consu y soy enviado a dormir al sillón. Primero que todo, no me van a buscar nadie a la estación de tren y yo me quedo con una lluvia torrencial esperando que alguien venga. Ya todo mal ahí. Y después yo dormí en el sillón. Que ni siquiera en el sillón, dormí en el piso. Porque estaba Iván... En un colchón. Durísimo. Así fue el primer encuentro con Facundo. Después, todas las veces siguientes, nobleza obliga, habitación propia y ya, tal vez cama de 2 plazas. ¿No? Ahí va. ¿En qué momento cruzan mensajes de texto? Rumores de traspaso. Eso siempre. Chismerío constante. No, y después los postpartidos. Los postpartidos es un cruce de audio de hace años. Sí, de hecho, cuando no le mando una postilla, las apostillas de los partidos, al otro día se enoja. Y me dice, Facundo, estás desgastando la relación, esto no va más. Tremendamente tóxico. Y nada, después los partidos, me sirve también un poco para analizarlo en frío y de otro punto de vista. Y bueno, le cuento un breve análisis del partido, de algunas cosas que pasaron durante, en el banco y en la NBA eran todos los días. Y sí, porque era volver de la cancha en el auto y por ahí eran 7, 8 minutos de audio contando todo y era... Habremos enviado 15 minutos de audio tranquilo. Sí. 2 dígitos tranquilo. Ahora, incluso después de los partidos de Santiago hay jornada de 2 dígitos. Sí. Yo soy más viejardo, ¿viste? Yo soy más viejardo. Más viejardo. Diciéndola en una frase actual. No, mi recurso es el audio. Mi recurso es el audio. El audio, el audio. Stickers, pero muy pocos. Muy pocos. Grupos compartidos, pocos. Uno con Lapro. Y nada más. No es mandar memes. Yo le pido a Facu, yo sacaba un libro. Ah, ahí está la foto, justo la viste. Yo sacaba un libro de la selección que se llama El Legado. Entonces, a modo de promoción, yo le digo, mirá, si se da la chance, vos podés llegar a la cancha. No se ve nada encima. Y le digo, vos podés llegar a la cancha con el libro y cuando te sacan la foto esa, ponerlo,
Me dice, bueno, lo intento. Va un día, no saca nadie la foto. No, voy un día y como que la foto, no sé si no había nadie o si la foto salió como con el ángulo del libro así. Ah, eso había pasado, derecho, no se veía nada. Y acá un poquito mejor. Tenía que haber caminado así. Bueno. Y, pero también era humillante en un punto andar con un librito. Sí, ya, después me dijiste gracias, pero creo que ni lo leí. Sí, lo leí. Sí, lo leí. Obligado en un punto, pero bueno. Re obligado. Este juego es directamente cínico. Vos, la gente se expone acá, porque es inevitable. Tenés que elegir amigo, compañero, rival. De amigo te voy a poner a vos. De compañero, de equipo decís. Así, compañero, sí, de equipo. Tortu y rival Lapro, porque no creo que esté mal ninguna de las tres tampoco. A rival, a Lapro siempre lo tuve rival. Toda la vida. Históricamente. Compartiendo solamente que Real Madrid. Y selección. ¿Y en Real Madrid qué fue? Meses. Y la selección. Y el vínculo es muy bueno. Pero tuve toda mi carrera en Peñarol, los 6 años, él estaba en Lanús. Y se había armado como un clásico. Tal día el cachetazo. De hecho, había piña. Tal día el cachetazo, claro. Le pegó una cachetada a Lapro. No hay video de eso, es una pena. Menos mal. Lapro le tira un caño y Facundo le responde con un cachetazo. No, me tira un caño y le dije, buen caño. Y cachetazo. Tremendo, si hay video un pésimo perdedor. Si hay video después de las piñas que se armaron el partido. Y bueno, y en la... Después compañero también, Tortu. Jugamos mucho en contra, él estando en Baskonia y eso. Y, ahora de vuelta ahora, se van a volver a enfrentar fuertemente. Real Madrid-Barcelona. Y bueno, y Tortu, jugué más años con Tortu. Y nada, me gusta, me entiendo muy bien con él en la cancha y disfruto mucho jugar con Tortu. ¿Es tu compañero favorito de tu carrera, Tortu? Sí. Mirá. Cada vez que no estoy jugando con él, a veces le escribo y le digo, qué ganas de jugar un pick and roll con vos. Antes era, che, Tortu, fíjate si yo juego pick and roll y cortas, vas a estar solo. Y ahora es... Nos miramos, te juro. Nos miramos y es... Agarro la pelota, estoy en el medio de la cancha y lo tengo Tortu aquí en el lado así y me mira y ya sé que es para que va a cortar. Y él, cuando vos le mandás ese mensaje sentimental de quiero jugar picarro con vos, ¿qué te contesta? Ah, me clava la vista. Claro. No, mentira, él... me clava la vista. Me dice yo también. Él en el contacto de WhatsApp, ahí mano a mano, no cara a cara. ¿Es más sentimental? Sí, es más, es un poquito más romántico. El juego, ¿quién tiene más anillos? Ok. Acá yo te doy dos nombres o me decís quién tiene más anillos. Dale. ¿Shaquille o Pippen? Shaquille. No, Pippen. Ay. ¿Tony Parker o Magic Johnson? Es dura, ¿eh? Es muy difícil. ¿Y Tony tiene 4? Sí. ¿Y Magic Johnson tiene 3? No. Tiene 4 Parker y 5 Magic Johnson. No terminé de responderlo. Perdón. Magic Johnson. ¿Tony Parker o David Robinson o Jason Kidd? David Robinson. Bien, 2-1. ¿Leonard o Wade? Wade. Bien. ¿Cuánto? Ah, no me dijiste. 2. ¿Dos quién? No tiene Wade. No, veníamos re bien. 2 Leonard y 3 Wade. ¿Klay Thompson o Steve Kerr? Klay Thompson. 3. ¿Steve Kerr? 2. 4 y 5. ¿Ray Allen o Danny Green? Ray Allen o Danny Green. ¿Lo tenés a Danny Green? Sí, tirador. Ray Allen tiene 2. Bien. Con Boston y Miami. Muy bien, Facundo, muy bien. Danny Green. Y ahí termino mi respuesta. No, pero pensé en Danny Green. ¿Danny Green tiene... ¿Pero estuvo en los cuatro? No. Entonces tiene Danny Green 3 y Muy bien. Me ayudaste un poquito. ¿Giannis Antetokounmpo o su hermano Kostas Antetokounmpo? ¿No tienen una y una los dos? Muy bien, Facundo, muy bien. Sacaste adelante. Bueno, y cerramos con este juego que es absolutamente imposible, en donde te tenés que destacar. Vos tenés, por ejemplo, que marcar un jugador que haya pasado por Philadelphia 76ers y los Lakers, por Toronto y los Lakers. Que haya jugado en los Lakers y que haya tenido más de 20 puntos de promedio. Pará, un jugador. Que, sí. Que haya jugado en los Lakers, en los Philadelphia y en los Toronto. No. Ah, no. Solamente en Philadelphia y en Lakers. Pensemos. Iba a decir Danny Green. ¿Sabés que yo pensé también? Pero no sé si Danny jugó en los Lakers. Creo que jugó y salió campeón. Mira lo que te... Pero para, no me quiero arriesgar. Hay 58, tenemos que... Y alguno... Está, Danny Verde.
Ahora, Toronto y Lakers. Toronto y Lakers. Tengo uno. Lo conoces. Tenés vínculo. No es estadounidense. Marc Gasol. Muy bien. Y bueno, sí. Kobe. ¿Bellinelli? Bellinelli jugó en los dos. Me da intriga otros. No voy a poder dormir por... Spurs-Toronto. Fácil. Spurs-Toronto-Leonard. Muy bien. Más de 20 puntos Spurs. Tim Duncan. Bien. Para mí sí. ¿No? Nos mataste. Y Robinson. No, tampoco. No quiero David fallar. Robinson, ¿no? No quiero fallar en esta. Sí. Ahí va. El almirante. Bien. Miami Sixers. Miami Sixers... Tengo uno. Tucker. PJ Tucker. Sí, señor. Toronto... Miami. Tengo uno. A ver. Un base. A ver. Ah, bien, sí. Muy bien. Para que no me acuerdo el nombre. Usa la 7. Sí, ya sé quién es. Kawhi, iba a decir. Es con K su nombre. Sí. Kyle. Muy bien. Lauri. Muy bien. ¿Tres posibilidades nomás? Tan solo. Ah, y la fácil es decir Wade. Pero, a ver, pensemos una más. ¿Y Shaquille? No, Shaquille llegó medio retirado ahí. Pero salió campeón, ¿eh? ¿Vas por Shaquille O'Neal? No, pero tenés que elegir vos. Vos sos la estrella invitada. ¿Vos decís que Jimmy Butler no promedió... Lauri no promedió 20 puntos nunca en su carrera? Jamás. LeBron. Vamos a poner LeBron. Listo. Perdimos. No, verde. Mira la barbita que tiene LeBron.